Føler du deg bad? Føler du deg slem? Da det klart at du skal være med hjem. Føler du deg bad? Føler du deg slem? Du vet at Swan gjør det stort. Y estamos de regreso en las carreteras americanas, pues esta vez estamos aquí donde quedamos en el anterior video, pues aquí en esta empresa, aquí en Tucumcari. Y pues chicos, aquí ya les traigo lo que es la Kenworth T800, una Kenworth bien tuneada, creo que es de este, en las descripciones dejaré de quién es porque no me acuerdo muy bien, creo que es de Frank Perú o de Cerritos. No lo recuerdo muy bien. Pues chicos y chicas, pues traemos aquí una carga de madera de 19 toneladas, chicos y chicas. Son 19 toneladas y pues en la Kenworth traemos lo que sería un motor Cummins, si no estoy mal. Pues en lo que chequemos el mapa, de una vez chequearemos lo que sería el motor de esta hermosa Kenworth. Y pues ya les muestro cómo está la Kenworth por dentro, ¿no? Vamos a ver primero aquí. Es que siempre me olvido de guardar lo que es el diagnóstico, de aprendérmelo. Y pues esta vez traemos 610 caballos de potencia. Y es una 6x2, una Kenworth, una Kenworth 800 6x2. Y pues a ver, vamos a ver nuestro recorrido de una vez por aquí. Estamos aquí en Tucumcari. Y nos vamos hacia aquí, hacia Roswell. Hacia Roswell, 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 Roswell. A ver, Roswell, sí, está bien Roswell. Y pues esa es aquí, está esta empresa y tenemos 3 horas 45 para llegar, pero trataremos de llegar en tiempo límite. Así que vamos a ver lo que sería la Kenworth. Miren, aquí está lo que les decía, las rotativas, arriba creo que se desquité. Bueno, por ahora solo están abajo y pues miren, prendemos las luces, queda esto para andar en la noche, queda una belleza. Pero como estamos de día tenemos que apagarlas, ¿no? Y nos vamos a ir así. Vamos a ver rápidamente el interior. El interior está también de pasada, miren chicos, aquí está la palanca de cambios, el tablero de velocidades, lo que sería el espejo, el dormitorio está aquí en la parte trasera. Y pues como siempre es como muy pequeña esta Kenworth. Siempre son así las Kenworth, entonces miren, a ver, ¿qué más les quería mostrar? Pues miren esto, aquí se puede ver el conductor, ya tenemos los espejos abajo. Los vidrios laterales abajo como para ir viendo hacia afuera. Y traemos esto bien ahí, bien oscurito, como para que nadie vea lo que hay en la parte interior, ¿no? Y pues encendemos este camión para escuchar el motor, vamos a prenderlo, a ver. Uy, miren que ya nos íbamos yendo de una vez. Y miren ese motor, chicos, qué motor para más buenos. Son 610 caballos de potencia que suenan muy potentes. Y pues ojalá que no nos vaya a pasar nada, pues chicos. De una vez nos vamos. Nos vamos chicos, esto es rápido. No nos vamos a demorar tanto, así que vámonos. Yo prendí las rotativas ahí para irnos, pues ya chicos. Vamos a ver, aquí les voy a mostrar algo rápido. Aquí está, la carga es de 19 toneladas, como les decía.
y pues nos esperan a las 5:15 p.m. como mínimo, ¿no? Entonces ahí están los espejos para no estar viendo a cada rato a los lados. Y pues chicos, ojalá y no nos accidentemos el día de hoy, ¿no? Esta Kenworld se la ve que va mucho más rápido que la Kenworld de ayer. Pues ojalá y no pase nada, ¿no? Ahí va el freno de motor, chicos, el freno de motor. Pásale, amigo, pásale, pásale, amigo, pásale. Ahí este amigo no va a avanzar, entonces nos metemos nosotros. Miren, avanzamos nosotros y ahí sí se quiere meter él, ¿no? Eso se llama abuso. Ahí ya se, ahí ya empezó a avanzar él, ¿no? Entonces nosotros también ya empezamos a avanzar por lo que sería por aquí. Y aquí tenemos que coger otra vez el cruce hacia la izquierda, ¿no? Para salir ya de lo que sería la ciudad, ¿no? Ahí está el freno de motor, chicos. Nadie por allá. Vamos a seguir ahí sacando la trompita del camión. Y nadie, chicos, nadie. Nos podemos ir tranquilamente. Y vámonos. Uy, ya estaba saliéndome de lo que sería la vía. Entonces, chicos, creo que aquí en el audio le salió un sonidito. Fue porque me olvidé de desactivar el internet para poder grabar bien bonito. Sin nada de ruidos que obstruyan aquí, ¿no? Y vamos a ver, aquí la subida la tomamos bien, pues, ¿no? Las 19 toneladas las tomamos súper que bien aquí. Y pues, chicos, vamos a ver a cuántos kilómetros por hora vamos. Ahí dice que 18 en lo que es el S, pero no creo. Miren, 67, 68 y aumentando. Ya le dimos la primera raspada a la Kenworld aquí. A ver, chicos, como que no visualizo el panorama bien, vamos a configurar esto aquí. Otra vez, siempre tenemos que cuadrar esto aquí, ¿no? Vamos a ponerlo más bajito, más al frente. A ver, espérense, un poco más alto, pero agachémosle la cabeza ahí, como para ir viendo más el camino. Miren, chéquense, los frenos no están tan mal, pero igual ahí nos tocó meternos así, ya que no alcanzamos a frenar, ya traíamos velocidad ahí, ¿no? Vamos a ver ahí, ya avanzaron ellos, nosotros también ya nos metemos, ya volvemos a coger nuestro carril para poder avanzar con esta carga aquí, ¿no? Pues es una carga que ya me estaban pidiendo por ahí, que un amigo me pidió por interno ahí que le trajera una carga de madera, amigo. Pues discúlpame, por ahora te la conseguí por aquí, pero ya te la estaré trayendo para lo que sería el ETS, ¿no? Vamos a alcanzar el verde, lo pasamos el verde muy bien. Y más adelante tenemos que voltear, así que vamos a intentar pasar a este amigo aquí para podernos meter más al frente. Vamos a ver si ya lo pasamos. Eso. Eso, sin embargo, seguimos con la direccional de ese lado, ¿no? Y pues, chicos, aquí está nuestro amigo José Sosa, que fue el que pidió esta Kenworld T800 con un motor Cummins, creo que es este. Creo que si es un motor Cummins o Packard, no recuerdo bien, eso lo pondré por ahí. Y también pues dijo, nos recomendó que la trajéramos con 18 velocidades. Y pues 18 velocidades le metimos a esta Kenworld, ¿no? Y pues vamos aquí, chicos, a ver quién viene por la parte de atrás. A ver si podemos entrar divinamente. Vamos a checar aquí rapidito. Nos metimos así de una. Y listo, Albuquerque nos señala para allá, pero creo que nosotros volteamos más adelante, ¿no? Y pues vamos a ver. Chicos, disculpen que haga spam así de una, pero mi amigo Faber Gameplays está sorteando lo que es el Euro Truck Simulator 2 original, ¿no? Y pues la meta que él pidió fue de 150 suscriptores. Espero se pasen por el canal, en la descripción se lo estaré dejando, ¿no? Para que se pasen por el canal y participen en el sorteo. Ahí él les dirá los requisitos que tienen que cumplir para entrar al sorteo y tener posibilidades de ganar, ¿no? Yo también entré al sorteo ahí, de pronto me gané yo también el euro. Ahí, de pronto ahí, pero sin embargo ya les dejo el video, ahí el link de su canal. Y pues por aquí les estaré poniendo lo que sería el video del sorteo, ¿no? Ahí en la parte derecha de abajo, como siempre estamos poniendo videos ahí, ¿no? Y pues bueno, chicos, vamos a ver. Vamos a estrenar el freno de motor por aquí, Miren, chéquense. Ahí están cargando lo que sería ese camión, ¿no?
Lo están cargando, lo tienen ahí para avisar, pero algo tiene que estar haciendo ese camión ahí. Y pues amigos, si les gusta esta Kenworth T800, no duden en decírmelo para seguir trayendo esta Kenworth T800 al canal, ¿no? Para seguir con esta T800, porque se ve que sí tiene fuerza, sí está ahí muy bien. Y como les dije, en la descripción se las estaré dejando para que se la descarguen, es totalmente gratis. Ya ahí en la descripción buscaré la página y la dejaré. Y de una vez les aviso que ya salió el Volvo 2018, no recuerdo qué versión era. Y pues ahí la dejaré todo, ahí les dejaré todo lo que tienen que, lo que quieran, los que quieran descargar mods, ¿no? Miren, aquí ya estamos pasando un puente. Ya estamos cada vez más cerca de nuestro recorrido. Esta vez como que sí fue más rápido, ¿no? Y pues denme un like ahí, pues por lo que no puedo pronunciar la E. Ahí yo sé que ustedes se burlan. Dicen, el Jaco no puede pronunciar la R. Qué mal. Ahí yo sé que ustedes se burlan. Yo sé que ustedes se burlan, loco. A ver, vamos aquí, 66. Creo que tenemos que entrar por aquí. Sí, tenemos que entrar por aquí. Exactamente. Que no venga nadie. Y venía alguien por allá, pero yo creo que ya ni modo, ya no nos pudo pasar el güey ese. Miren, ya llegó mi perro por aquí, ya vino a buscarme, ya quiere que lo saque a pasear y yo estoy grabando aquí, no me demoro, por eso quiero grabar esto rápido. Vamos a ver cuánto nos falta, cuánto nos falta. A ver, sinceramente no sé cuánto nos falta. Miren, 2 horas 36, hemos avanzado súper que rápido, chicos. Para lo que íbamos ayer, hemos avanzado demasiado rápido, ¿no? Ay, mijo, regresa para atrás, leoncito. Regresa para atrás. Es que ya el perro me vino a buscar aquí y quiere que lo cargue. Siempre se me sube en la silla. Bueno, chicos, vamos por aquí. Vamos a quitar esto otra vez. A ver, mijo, cuidado, me haces estrellar. Cuidado, cuidado, me haces estrellar. Atrás, perrito. Ya. Ahí toca consentir al perro porque si no se enoja conmigo y no, después me muerde. Uy, me la machucó, me la. A ver, espérense, 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 yo saco el perro. Ay, León, no, 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 a ver. Asunto arreglado lo del perro, asunto arreglado. Y volvemos por aquí. Y aquí tenemos que hacer una frenada intensa para voltear para allá, ¿no? ¿Y qué onda con ese amigo? Y nos metimos mal, nos metimos mal. Es que no se ve el tipo de cruce que hay que hacer ahí, ¿no? Entonces eso es lo otro también que nos fregó ahí, nos fregó bastante. Vamos a ver, vamos a adelantar a esa Ford. Creo que es una Ford, entonces vamos a intentar adelantarla. Está más adelante, vamos a meterle a tope ahí, ¿no? Para alcanzarla. Espérate pues, te quiero adelantar, vente. Me gusta más este pito porque el otro suena horrible. Suena repetitivo a los otros camiones de aquí del juego, ¿no? Miren, 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 ya lo vamos a alcanzar, ya lo vamos a alcanzar. Vamos a poner las direccionales de una vez ahí. Me gusta ponerle como ese sentido y como que le da más sazón al jueguito, ¿no? Vamos a adelantar a este amigo, vamos a adelantarlo, vamos a adelantarlo. A ver quién quita si sacamos la miniatura por aquí, ¿no? No, yo creo que no, no es como tan extremo ahí para pasarlo. Y ese amigo se nos atraviesa ahí. Oh, por Dios. Ya fregamos el camión. Ese amigo se nos mete con todo ahí. No pasó rápido. Nosotros veníamos a gran velocidad. Oh, y ya tenemos el primer accidente del día. A ver. Amigo, fíjate por dónde vas, amigo. Miren, la policía está aquí. No, no, no dijo nada, ¿eh? No nos multó. No multó al señor de allá por meterse así, ¿no? Aunque yo también me meto así, pero yo al menos tengo cuidado y hago las cosas de una, ¿no? Ya vamos con un buen daño de motor. Ojalá ahí no pase nada, ¿no? Vamos a seguir acelerando aquí, vamos a pisar a fondo. Ya 2 horas 2 minutos, esto va a ser súper que rápido. No nos vamos a demorar, espero nadita, 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 nadita. Y miren, aquí se nos atravesó otro, Estos conductores sí son, ¿no? Sí son estos conductores, son muy inadecuados como para meterse aquí, ¿no?
Miren, ya estamos en este ascenso aquí, ya estamos ascendiendo esta lomita. Y pues ya más abajo yo creo que hay una bajada, entonces yo creo que ya sería más rápido para llegar, ¿no? Vamos, 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 vamos. De repente que los recorridos con cargas pesadas se hacen bien largos de media hora, entonces ahí es que se les pone la animación para que ustedes se entretengan también, ¿no? Y gracias por el apoyo, chicos, gracias, en serio. Y para los nuevos suscriptores me estaré pasando por sus canales, no se preocupen. No tienen que decírmelo, yo siempre me paso por sus canales para ver su contenido y si me gusta, pues me suscribo, ¿no? Así como ustedes me apoyan, yo los apoyo, chicos, no se preocupen. Miren. Dice que nos podemos saltar la estación de pesaje, pero ¿será que nos metemos? Ah, la estación de peaje de peso está ahí al frente. Yo creo que no vamos a ir. Yo creo que no. Vamos a ver quién viene por allá. Miren, después de que pase ese amigo, metemos el hocico para acá ya. Aunque ese amigo voltea para allá. Vamos a ver, es que no encuentro la cámara acá. Ya, metámonos, chicos. Nos metemos para acá, sí, de una, crack. Nos metimos, listo, nos metimos. Y eso. Y vamos a alcanzar a ese camión que vaya adelante, vamos a alcanzarlo. Vamos a ver qué onda que lleva ese amigo de carga. Vamos a alcanzarlo, vamos a alcanzarlo. Vamos a meterle chancleta a este camioncito ahí. A pisar el acelerador y vámonos con todo. ¿Qué hice? Frené. Sí, he frenado. No viene nadie por allá. No viene nadie. Listo, chicos. Listo, chicos. Ya casi llegamos. No se preocupen aquí. Esto aquí le hacemos de una. No se preocupen. Ya miren, hora y media y llegamos a nuestro recorrido. Pues ha sido sorprendente la velocidad que venimos. Ya vamos a 92 kilómetros por hora. Ya nos acercamos a los 100. Y pues miren, ya vamos a llegar. Está súper que corta el recorrido este, ¿no? Y pues a ver si para la próxima nos traemos un remolque articulado doble o triple. Ya hay que conseguirlo por ahí, ¿no? Y pues ya se acerca el especial de Navidad, ¿no? Ya se acerca el especial de Navidad. Aún no lo tengo, cabe decirlo. Estoy preparándolo. Estoy como ingeniándome algo ahí para que sea bien chido el especial de Navidad, ¿no? Vamos a ver aquí. Miren, chicos, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132. Miren, ya vamos a una buena velocidad, vamos muy rápido. Vamos a tope. Cabe decirles eso, vamos full. Miren, 136 ya. Esto va en subida, no se preocupen. Aquí tenemos que llegar a los 150 kilómetros por hora, no se preocupen. Que sí llegamos, vamos en una recta, así que sin problema llegaremos a ya cerca de los 200. Ojalá que esto llegue a más de 200 kilómetros por hora. Sería flipante. Pues vamos a intentar a ver cómo rebasamos a estos amigos aquí, ya que se nos han atravesado, ¿no? No queremos bajar la velocidad, queremos más antes. Vamos a meternos por esta orilla de aquí, ¿no? Porque no queremos bajar la velocidad. Mira, no queremos bajar la velocidad. Vamos a irnos por aquí, hasta que encontremos un carril vacío donde podamos meternos. Ahí miren ese sonido que se escucha, es el trailer que está sonando en la parte de atrás. Miren, justo cuando pasamos a este camión y el otro se mete al carril de él, ¿no? Miren, estamos ya 148, 150. ¿Llegaremos a los 200 kilómetros por hora? ¿Será que llegaremos? ¿Será? Vamos a probar este camión, Miren, ya estamos a 42 minutos, vamos muy rápido. 150, espero llegar a los 200 kilómetros por hora con este camión. No me imagino el frenazo que tengo que meter aquí, ¿no? Miren, aquí ya tomamos carril otra vez, ¿no? Uy, aquí esto es subida. No fue tanto lo que perdimos. Pero miren, chicos, llegamos a los 152 kilómetros por hora aproximadamente. Y vamos por los 200, solamente que esta subidita aquí nos cortó el ánimo, la inspiración de ir a alta velocidad. Y no, me le frené. Ay, por Dios. Nos fuimos.
Pero chéquense, tomemos el lado bueno, dimos la vuelta mucho más rápido, dimos la vuelta mucho más rápido, tomámoslo por el lado bueno, esto sí fue, creo que excelente, aunque ya el camión está súper que destrozado, a ver si para la próxima conducimos como con más cuidado, ¿no? Teníamos que conducir a velocidad hoy día, pero creo que a la carga no le pasó nada. Vamos a ver la carga tiene 21%, uy, ya no nos pagan, man. Y ya retomamos velocidad otra vez. Retomamos la velocidad. Miren, ya 18 minutos, chicos. No puede ser. Vamos a darle duro esto. Vamos a darle. ¡Ay! No, 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 no. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ya, ya se vuelve como incontrolable el volante aquí. Miren, ya, ya está muy dañado el camión, ¿no? Entonces, eso es lo malo. Uy, miren que ya golpeamos allá. Si ¿Sí ven, si ¿Sí ven? Por andar distraído, chicos, no vean sus teléfonos cuando estén conduciendo. Uy, ya, ya miren cómo suena la caja la caja, ya cómo suena el motor ahí. No sé si es un motor. Entonces ya suena como medio extraño, ¿no? Ustedes ya me entienden cuando me refiero a extraño, ¿no? ¿Vas a prender las luces ya? Creo que sí. Son las 5 y 53 p.m. en el juego. Entonces vamos a ver cómo vamos con las luces. Creo que nomás las luces base, ¿no? Miren, ya estamos cerca de nuestro destino, a 12 minutos, a 11, a 10 y ya. Ya estamos casi a los 100 kilómetros también. Miren que por más dañado que vayamos, ya vamos a alta velocidad otra vez, ¿no? Vamos a sacar la cámara exterior. Uy, chicos, ¿aquí hay que frenarse? Uy, me han hecho frenar mucho hoy día. Ya he frenado demasiado hoy día, la verdad que sí. La verdad que sí hemos frenado y hemos conducido pésimo hoy día. Pero ahí aprendemos, chicos, ahí la hacemos. Hoy día este video fue más que todo como de velocidad, probando hasta T800 ahí, ¿no? Y miren, chicos, aquí ya tenemos que entregar. Como que toca ajustarle el freno a la Kenworth, ¿no? A ver, dice que podemos parquear aquí. La otra sería parquear por allá. A ver, espérense. Bueno, no podemos pasar por ahí, así que parquémosla así nomás para no hacer tan largo el video. Parquémosla por aquí nomás. La de juguemos seguro, entonces vamos a dejarla por aquí nomás. Miren, ese amigo ahí está agachado acomodando ahí las cargas. La carga. Amigo. Vamos a acomodarla ahí. Ahí, ahí, a ver. No veo. Y a ver, vamos a meter la velocidad. Ya el camión ya no nos prende. Miren, vamos a acomodar la carga así. A ver si es que así nos lee, porque ya lleva 2 días que no nos lee la carga. Eso es como, no sé si será el mod de cargas que puse. No, pues es que estamos bien salidotes, ¿no? A ver, vamos con esta cámara que es mejor. Miren, ya no la lee ahí, pero nosotros somos pro, así que vamos a meterlo bien bonito este camión. Miren cómo levantamos el polvo ahí, ¿no? Miren que se ve muy hermosa la Kenworth ya en lo que sería ya cerca de la noche. Las lucecitas ahí como le brillan a esa Kenworth. Miren, aquí nosotros somos pros, muchachos. Nosotros somos pro. Y ya me iba saliendo otra vez para allá. Y ahí está, chicos. Ya estamos con la carga parqueadita. Vamos a poner lo que sería el freno de mano para que no se nos regrese el camión. Y vamos a ver aquí. Miren, chicos, aquí está la carga. Llegamos con el camión muy dañado. Vamos a ver cuánto quedó el camión aquí. Queda con el 88% de daño. Ya un poquito más y quedábamos también en 100 aquí, ¿no? Y la carga 22%. Así que, chicos y chicas, espero les haya gustado este video. Y no olviden dar like, suscribirse, comenten lo que quieran ver en el canal, ¿no? Y nos vemos en un próximo video. Así que hasta la próxima. Chao, chao.